Muy buenas, un viernes más a la hora de la pelota. Ese espacio, esa ventana que abrimos al mundo pelotazale desde TVR. Secre. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Bien, como siempre. Y ojalá te lo diga muchas veces esto. ¿Estás descansado? ¿Has tenido tiempo para descansar o no? No, porque ¿sabes por qué yo no descanso? Porque soy muy estresado. Y si tengo trabajo, me estreso mucho. Si no, me empiezo a pensar y también. O sea, siempre, soy un animal siempre estresado. Lo que pasa es que como, mi carácter es de tal forma que cuando estoy tranquilo es cuando peor lo paso. A ver, no digo tranquilo, cuando no tengo que hacer, cuando estoy sin hacer nada, me vuelvo loco. Sin embargo, si me muevo y hago cosas como ahora, ya estoy feliz, estoy bien. No, te lo decía porque, claro, ha habido mucha gente que igual los últimos días ha tenido hasta 5 días de fiesta, algunos. Pero ¿sabes qué pasa? Que soy como el marido de... ¿Cómo te llamas? El marido de Pilar, que es autónomo, y los autónomos nos hemos acostumbrado a estar todo el puto día trabajando. Todo el día. Y toda la noche pensando. Sí. Hay que pagar otro día y hay que pensar, llegan las facturas. O sea, que para ti ya te da igual que haya sido 6 de diciembre, 8 de diciembre, da igual que haya sido fiesta. Pues hombre, no sé en qué se puede... Me gusta ver... la verdad es que me gusta ver la fiesta, que haya gente en la calle de fiesta. Me gusta ver que haya gente en las terrazas. Esa es para mí la fiesta, porque, por otro lado... concretamente este fin de semana, que ha habido un tiempo malísimo, pues tampoco se puede disfrutar de nada. Bueno, puedes haber aprovechado para haberte ido a algún rincón de España o algo. De España. ¿Cómo hemos hecho otros? Tú. Bueno, ¿cómo hemos hecho otros? Yo pensé que no voy a ningún sitio. A mí no me gusta ir de viaje. Si vas donde vayas, lo que más ilusión hace es volver a Logroño. Pero también te gusta ver las cosas. A mí no. No. ¿Qué bueno, cosas? Bueno, no tienes aquí bastantes. Bueno, pero, también, pero aquí no tienes, por ejemplo, lugares, monumentos... En la tele, ¿eh? No es lo mismo. Igual. No es lo mismo verlo in situ, no es lo mismo. No es lo mismo. Es que me da igual. No es lo mismo. Hombre, yo estoy en Logroño bien y ya está, y no quiero más. Por esa regla de tres también es lo mismo ver la pelota desde casa, que es lo mismo verla desde casa o desde el frontón. Supongo que sea desde el frontón. Te voy a decir, te voy a hacer una distinción para que sepas cómo es la pelota para mí. Si voy al frontón y está vacío, no quiero estar allí. Si hay mucha gente, me gusta estar en el frontón. Por eso. O sea, si no hay gente, me gusta en la tele. Pero será mucho mejor verlo desde el frontón, ¿no? Ya te he dicho las dos variantes. Si no hay gente, prefiero verlo en casa. Por el ambiente. Porque estar allí es que es horrible. Y si hay mucha gente, prefiero estar en el frontón para darle a la lengua con mis colegas. Eso, y porque, mi gente. Porque te gusta claro. Te gusta hablar. Esa es la diferencia. A ver si también hablan nuestros invitados. Vamos a saludarles, si te parece. Vamos a saludar primero a David Vicente. Buenas. Buenas, David. Buenas. Pelotari. Sí. 15 años nada más y recién cumplidos. Sí. Con expectativas de, no sé, de... O, ¿cómo, cuéntanos un poco cómo entraste en el mundo de la pelota? Pues mi abuelo, pues me empezó... Yo tengo una... Mi abuelo tiene una finca, entonces yo bajaba a la finca y jugábamos juntos. Y además mi bisabuela, pues siempre que bajaba a su casa, pues veía la pelota con ella. ¿Tu abuelo ha jugado, ha visto jugar? Sí, mi abuelo jugaba y mi tío abuelo también. Pero... Domingo. ¿Eran de Logroño o de pueblo? De Ribafrecha. Entonces, claro, estoy seguro, sí. Y de Ribafrecha más, porque Ribafrecha es un pueblo muy pelotazale. ¿Sabes que hace poco se murió uno de Ribafrecha que era pelotari? No, yo creo que no. La verdad que no. No, no. Pues ya te diré quién es. Que no se acuerda ahora, que no se acuerda. Joder, hablábamos del pelotari, pero también es muy sufrido a lo mejor la labor que tienen que hacer los padres, ¿no? Y en este caso nos acompaña también Pilar Ortega. Muy buenas, Pilar. Hola. Buenas tardes. Que es una labor sufrida, ¿no? Y sobre todo con gente cuando son menores de edad. Sí, bueno, hay que seguirles y ellos tienen sus intenciones y sus impulsos y hay que seguirles, hay que acompañarles. Acompañarles y muchas veces hasta llevarles a los sitios, ¿no? Porque, sí. Porque no solamente, no es como decir, bueno, juegas aquí y ya está. Sí, en el tema de la pelota sí. Sí, hay que seguir siempre con ellos, no hay un entrenador que les acompañe en los partidos, siempre tienen que ser los padres quienes estén un poco pendientes de ellos y entonces, pues sí, hay que acompañarlos. Y luego el modo de transporte es, tenéis que ir a la fuerza. Sí. Porque él no conduce todavía. No, claro. Y cuando conduzca, no sé si lo dejaréis ir solo. Pues depende. Primer año no. Cuando llegue el momento, ya veremos. Pilar, en tu caso, por ejemplo, en la pelota, ¿te gustaba, no te gustaba? Yo no había visto pelota, sí. Bueno, yo veía pelota cuando iba a las fiestas de los pueblos, cuando iban a mi pueblo, a Pradejón, y íbamos al frontón a ver la pelota. Yo soy de Pradejón. Es muy pelota, sí. Muy de pelota. Sí, exactamente. Es de los frontones que todavía se llenan. Eso es. Entonces, siempre en fiestas de Pradejón hemos ido a las fiestas, a la pelota. Habrá que rezar para que viva mucho Galatea. Eso.
para que mantenga... Es el alma de la pelota. Efectivamente. Sí. Y bueno, pues a partir de ahí, pues luego empezó, a los 5 años me dijo, mamá, quiero jugar a la pelota, y bueno, porque jugaba con el abuelo, lo apunté a la escuela municipal, de la escuela municipal pasó a la escuela de Titín, y bueno, está encantado, sigue con entrenando. Camarero. ¿Con camarero? Sí, ha pasado por varios entrenadores. Sí, pero ahora sí era camarero. Sí, sí, sí. Y habrás tenido a Cucu igual, ¿no? ¿También? Sí, también. También, claro. Es que camarero es de mi pueblo también, es de Baños. De Baños. Y tu hijo, bueno, ya, yo creo que saldrá una fotografía que le saqué en el frontón para que veas lo que siente cuando pierde. Este se queda hecho una... No. Yo... Tú mira la foto luego. Sí, me cuenta... ya lo conozco, míralo, sí. Y me dice sí o no. Ese estado sí. después de jugar. Sí. ¿Qué crees, que está rezando o riéndose? Que lo explique. No, yo siempre después del partido pues me fastidia porque... Sí que es verdad que siempre jugamos muchas veces entre nosotros, pero me fastidia porque... Pues porque he perdido, pero... Por amor propio, porque me gusta, porque me gusta ganar. Pero pronto me reflexiono y en nada vuelvo. Ya. Pronto reflexionas, pero ese partido fuiste delante, lo tuviste, parece que lo tenías en la mano, sí. Y la decepción vino porque dio la vuelta. Por eso estabas así. Sí. Porque es un partido que era importante, digamos. Era sí. Importante. Era sí. Eliminatorio, me parece, ¿no? Sí, era la semifinal. Era la semifinal y la tuvisteis en la mano. En la mano. Y se os escapó al final. Y eso decepciona de momento, como dices tú. Claro, luego te vendrán 10.000 revanchas. Sí. Porque los pelotaris tienen revanchas cada poco. Pero ese día sí estaba. Sí. ¿Y qué contaba en el viaje de vuelta? Pues es que ese día no fui con ella. Ah, bueno, porque me tocó trabajar. ¿Qué contaste en el viaje de vuelta? Pues los errores. Mi padre, que le gusta también mucho, pues... ¿Le gusta a tu padre la pelota? Sí. Entonces, pues... Me dijo algunos errores que había visto él y yo le dije los que había visto yo. Y bueno, pues comentamos un poco el partido para el siguiente día ya intentar mejorarlos y pues seguir. Pues te voy a decir una cosa, ese día no jugaste mal, ¿eh? No, ya. Pero... Jugaste bien. Pero es que siempre hay alguno que te hace dos tantos más o uno más. Claro. Dos tantos más, dos zurdazos de Canseco que le salieron perfectos a ras de raya. A mí lo que más me ha fastidiado ese partido es que íbamos como... Los favoritos eran nosotros y teníamos el partido ya casi en la mano. Eso y, es lo que te estoy y entonces pues... Y eso jode mucho. Eso. Fastidia. Sí, bueno, más fastidia que jode, pero, sí, también, fastidia. Pero también jode. Te quiero decir. Ya. Si tú nunca dices nada, no. Pero lo dices. Yo sé cómo lo sintió él y por qué lo sintió mal. Porque tenía el éxito en la mano, o el triunfo por decir... Y se le escapó en poco tiempo y casi sin darse cuenta. Sé que ya que estás aquí, lo has visto, cuéntanos cómo es David, como pelotario. Pues te voy a decir cómo es. ¿Qué ves en él como pelotario? Sí, yo sé cómo es. El otro día te vi jugar también en Ezcaray. Sí. Y ahí sí que te puedo criticar cómo jugaste. La forma, no bien o mal, porque eso... Pero lo que no se puede es estar jugando otro rato adelante a jugártela. Ya. Y ese día abusaste. Recuerdo que pegaste un pelotazo... atrás y fue tanto. Te tenías que haber dado cuenta que podías haber pegado más pelotazos y hacer más tantos. Sí. Y te enredaste, que te gusta mucho enredarte adelante. De hecho, una de las jugadas mejores que tienes es la contradejada. Le echas una dejada y él va y se la vuelve a jugar. Eso es bonito, pero de vez en cuando hay que castigar atrás. Eso es. Yo el problema que tuve el domingo fue que, o sea, el lunes, que fui a hacer lo bonito, fui a... Sí. Eso es. Y no fui a lo que es ganar el partido, no fui a... Fui a dar espectáculo porque tampoco me jugaba, tampoco era una semifinal ni nada, era un partido de exhibición. Entonces dije, pues hoy quiero disfrutar bien, pero no entraron. Y sí que es verdad que luego ya tenía que haber, luego pensé y tenía que haber ido a ganar en vez de... Además, estabas viendo que no te resultaba, que no te estaba resultando. Y yo me acuerdo que no sé en qué momento pegaste un pelotazo con la derecha y fue tanto. Y yo digo, ahora aprenderá, que tiene que hacerlo más veces, aunque no sea tanto siempre, te desahogas un poco, porque en la pelota es muy importante desahogarte. Y a lo mejor un golpe bueno, con toda tu alma, te desahoga más que 10 dejadas. Que a mí me gusta mucho ver jugar adelante. Ya te digo que haces jugadas bonitas adelante, hace jugadas muy bonitas, sobre todo contras. Le hacen una jugada y él va y se la intenta jugar otra vez. Pero si lees los partidos bien, cada día los vas a leer mejor. Pues algunos dirás, bueno, a ver, ¿qué tengo? Y un delantero que es más fuerte, que
que lo consideras muy importante, busca la parte blanda, que igual está atrás. Y si tienes un delantero que tú crees que puede ser superior en ese momento, la parte blanda está adelante. Pero hay que distribuir el juego, porque todo el mismo lado, el otro día te hizo perder. Secre, si no te importa, vamos a saludar también, que tenemos también a otro invitado, y lo tenemos vía Skype, a Arturo Arbizu, ex-Pelotari. Muy buenas, Arturo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues muy bien, aquí escuchando cosas de la pelota que siempre gusta. Tanto en tu época como aficionado, como incluso cuando fuiste campeón del mundo sub-22 o cuando fuiste subcampeón del mundo de trinquete, o incluso ya en profesional, esos 7 años que estuviste como profesional, esto que estaba comentando David de hoy es una exhibición, hoy es ir a disfrutar, me supongo que como se disfruta es ganando. Sí, se disfruta ganando, pero sí que es verdad que hay que jugar a pelota para divertirse, ¿no? También hay que distinguir partidos si son de campeonato, son de exhibiciones profesionales si hay corredores y demás. Pero bueno, siempre hay que buscar la manera de ganar el partido, pero bueno, divirtiendo a la gente y divirtiéndote tú mismo. Sí, yo creo que sí. Hay partidos que tienen incluso morbo. Hay partidos que tienen más trascendencia porque pasas a otra eliminatoria. Y hay partidos que te quieres lucir y entonces juegas con más desparpajo. A mí concretamente me gusta la pelota ir a ganar, siempre a ganar. Porque como decía, ya lo he repetido muchas veces, un gran es deportista, lo importante no es ganar, lo único es ganar, no lo importante, lo único. Para mí, o sea, yo las exhibiciones, ¿tú te acuerdas de aquel equipo de baloncesto Glover Trotters? Sí. Que hacían exhibiciones, yo nunca fui. Sin embargo, he visto partidos de la NBA que me encantan, porque ya sabes cómo van, son fieras que van a... Y eso es bonito. Y de España también. Sin embargo, los de Glover Trotters me parecía que no tenía que ir. Que hacen maravillas. Sí, pero a mí no me gusta. Sí, pero ya sabes a lo que van, ¿no? No es un partido de baloncesto normal y corriente. Entonces... Y bueno, y con la pelota, pues sí que es verdad que, bueno, como todos los deportistas, ¿no? Al final tienes ese punto de que siempre te gusta ganar, no te gusta perder a nada, y yo creo que también es bueno aprovecharlo. Y el día que no te sale, por supuesto que no hay que ni llevarse mal rato o mal rato al principio, sacar las cosas positivas y analizar las negativas para no volver a cometerlas. Arturo, cuéntanos un poco tú esa experiencia, sobre todo de después de dejar de ser profesional, ¿cómo sigues la vinculación con el deporte, en este caso con la pelota? Porque sigues todavía más vinculado a ella. Sí, bueno, yo sigo jugando todavía a mano, bueno, estoy jugando algo a trinquete y así. Y bueno, también estuve jugando luego en empresas que hay, pues bueno, estuve en Eurosport jugando partidos así de exhibición. Y luego he seguido en el mundo aficionado, también he jugado campeonatos de frontón, como os digo, también más a trinquete, ahora estoy jugando algo a pala porque me gusta la pelota, y luego también he estado muchos años en una escuela de pelota en el Valle Roncal, y ahora estoy metido en la federación como seleccionador absoluto y sub-22. ¿Ahora eres seleccionador? Seleccionador navarro. Empecé el año pasado y este año pues parece que es quien necesita. ¿Hasta ahora no era Mata o quién era? No, Mata no. No. Antes estaba Mata, que era el técnico. Fermín Escudero. Sí. Uh-huh. Y ahora estás tú. Pues tienes para rato. Bueno, eso es largo. Como hay, sí, bueno, oye. Aunque te hagas mayor, puedes seguir enseñando prácticamente igual. Eso va para largo. ¿Qué tal el nuevo presidente, Javier? Pues está haciendo cosas nuevas, está intentando arreglar cosas que no funcionaban. Pero bueno, acaba de llegar al mundo de la pelota, pues todavía hay cosas que desconoce, pero bueno, yo le estoy viendo con ganas y que quiere hacer las cosas bien. Pues ahora tengo una pregunta, está más concisa. ¿Quién es mejor, Pozueta o Javier? A ver, a Javier pues hay que darle más tiempo, ¿no? Y Pozueta sí que ha sido un gran presidente de la federación. La labor que ha hecho estos años y la aportación, o sea, conseguía los sponsors y conseguía mucho dinero para la federación, que al final es muy importante, ¿no?, para poder hacer más cosas. Y el comparar el uno con el otro, pues habrá que esperar un tiempo todavía, ¿no? Arturo, como seleccionador que dices que eres de Navarra, ¿cómo ves un poco a los pelotaris navarros? ¿Ahí se puede decir que tienen un perfil similar o hay diversidad? Bueno, yo creo que hay diversidad. Y lo malo que me ha tocado a mí, pues bueno, como todos estos años está pasando con todo, pues la época de la pandemia pues no ha sido lo mejor para la pelota tampoco, ¿no?
porque bueno, pues costaba hacer entrenamientos, pues entre que la gente pues está mucho tiempo parada, otros que sí estaban confinados, otros positivos y demás, pues bueno, no creo que haya sido el mejor año para poder trabajar con los pelotaris. Pero bueno, sí que he visto mucha disposición por parte de casi todos y de los clubs también, y bueno, pues yo creo que a partir de ahora pues la cosa va mejor y podremos trabajar pues más todavía. Oye, dime qué tal está Esain y si está en la federación. Pues bueno, Esain no está en la federación, pues bueno, han tenido pues bueno, pues disparidad de, no, de opiniones, y bueno, pues Esain ahora ya no está en la federación. ¿Está bien físicamente? Bueno, se lesionó hace poco jugando a palas, y es a lo que te refieres. Bueno, se rompió el tendón de Aquiles y anímicamente pues creo que no está pasando tampoco un buen momento, ¿no? Porque lleva ya muchos años. Por eso te preguntaba yo más anímicamente que físicamente. Sí, pues no está bien, porque después de tantos años en la federación, pues de repente está fuera y le da pena, ¿no? Porque yo sé que ha trabajado mucho y llevo muchos años que he coincidido mucho con él. Y sé que ha hecho muchas cosas por la pelota, por la federación, y tenía ganas de trabajar. Seguramente haría cosas mal, como hacemos todos, pero yo creo que era una persona muy trabajadora y yo creo que había mucha gente que estaba muy contenta con él. Pero bueno, al final son decisiones que toman las juntas y hay que acatarlas. Yo te voy a decir, yo conozco mucho a Esain, porque ha estado en La Rioja también de técnico de la federación. Sí. Es un hombre muy, muy voluntarioso y que piensa mucho qué hacer. Y piensa mucho cosas nuevas. Sí, 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 sí. Y si no se hacen, lo pasa mal. Sí. Ahí le viene el desánimo, le viene porque él quiere hacer cosas que a lo mejor otros no le entienden. Ya, sí. Igual eran cosas que igual, como dices tú, otros no le entienden, ¿no? Y él igual empieza a trabajarlas y cuando llega el momento igual de terminarlas, pues no ha tenido la opción de hacerlo, ¿no? Y sí que es verdad que le daba muchas vueltas a la cabeza y bueno, pues... Pues es una pena, por mi parte es una pena que no esté en la federación, pero bueno, como os he dicho, pues son decisiones que toma la Junta. Arturo, por cambiar un poquito del tema y siguiendo hablando de la pelota, sí. Tenemos aquí en el plató a un chico de 15 años, ¿no? Tú estás ya a punto de llegar a los 50 y has comentado que sigas jugando, pala, lo que sea, sí, ¿no? Que trinquete, forma, por eso que sí, se le ve. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, a los 15 años que ahora mismo a tu edad ibas a estar siguiendo jugando a pelota, haciendo lo que te gusta, disfrutando? Pues es que yo creo que con 15 años piensas en los 50 y los ves tan lejos que no piensas ni no sabes ni dónde vas a estar, ¿no? Pero bueno, a mí la pelota me ha gustado de siempre, me sigue gustando y bueno, hay gente que me dice, ¿no? Pero ¿cómo puedes seguir jugando, ¿no? Pelotaris que han coincidido conmigo en profesionales y les comento que alguna vez me llaman para entrenar a trinquete un martes y joder, estás como nervioso, con ganas de ir, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es algo que lo tengo muy dentro, pues físicamente aguanto, las manos me responden. Y por eso yo sigo disfrutando mucho de la pelota y por mi parte ojalá dure muchos años. Arbizu, ¿cuánto mides? 1,86. ¿Cuánto pesas? 86 kilos. O sea que estás en forma completamente, ¿no? Bueno, sí, no, como os he dicho, no me puedo quejar para la edad que tengo. Pues he tenido mucha suerte en toda mi vida deportiva, no he tenido apenas lesiones. Y al final eso también, pues yo creo que el cuerpo lo agradece, ¿no? Como seleccionador, ¿en qué veis un poco ahora, sobre todo a los los más pequeños, sino ya chavales ya cadetes, juveniles o igual un pelín más, ¿dónde están un poco las carencias o dónde tienen más carencias? ¿En lo técnico, en lo físico? Probablemente en lo técnico, ¿no? Pues yo creo que sí. A ver, el pelotari de mano sobre todo, lo que hemos pecado muchas veces es de que no hacemos igual las suficientes horas de técnica, ¿no? Y ha habido mucho tiempo en que todo tiene que ser físico. Y bueno, yo creo que lo que hay que hacer es muchas más horas de frontón, hacer la preparación física quizás en el frontón, que ya llevamos unos cuantos años que sí que es verdad que hay muchos preparadores que la hacen en el frontón, pero sobre todo, pues eso, más técnica y sobre todo mucha afición. Mucha y menos afición. Menos gimnasio. Bueno, no sé si menos, o yo creo que el físico también es muy importante, pero lo que no hay que descuidar nunca es la técnica. Sí. Oye, ¿por qué te pasaron tan tarde a profesional? Porque pues pasaste habría que hablar con ellos, ¿no? 25, 26 años. Pero pues tú, yo debuté con 27 años. Te quiero decir que tú ya habrás meditado y habrás dicho, ¿por qué no me han pasado antes? ¿Qué he hecho mal? Porque ganabas todo. Sí. ¿O eres un caso Yoldi? Pues por ejemplo, Yoldi es uno de los casos.
Y bueno, pues en mi caso también, pues era unos años en los que pasaban muchos pelotaris y yo estaba ahí, pues igual tampoco era de los mejores, pero sí que hubo un año y medio, dos años que prácticamente ganaba todos los campeonatos que se jugaban por ahí. Y yo decía, pues no me va a llegar la oportunidad. Y como dices, ya con esa edad, pues yo ya lo daba por hecho que no iba a debutar. Y a lo mejor fue eso lo que me hizo, ¿no? Que estás siempre con la obsesión de debutar y igual te impresionas demasiado y no rindes lo que tienes que rendir. Y cuando yo ya vi que ya no iba a debutar, pues igual fueron los dos años mejores de aficionados. Y al ganar todo, pues yo creo que ahí me dieron una oportunidad que no es fácil que se la den a un pelotario con 27 años. No, no, no es fácil. Es extraordinario. Es un caso extraordinario. Bueno, antes era difícil y ahora es mucho más, sí. Mucho más difícil. Porque ahora ya oyes a pelotaris que... El caso de un pelotario aquí en Navarro que me dijo con 22 años que ya no iba a debutar porque era muy viejo. Ahí tienen, y es verdad, tienen miedo. Y sí, y es verdad. Y fíjate, y ahora anda jugando y anda de los mejores, que es Espinal. Ese es el que más me gusta a mí de uh-huh. tu comunidad, el que más. Sí. Lo que sí, hace es ese un chaval... Pelotario que, sí, que es, tiene mucho brillo, es un eléctrico y sí, la verdad que anda muy bien, muy bien. Yo por ponerle un defecto, igual le haría falta más físico en este caso. Sí, pues igual es un poco pequeño, le falta igual un poco de cuerpo, ¿no? Para pues igual imprimir más velocidad a la pelota y sobre todo de derecha, ¿no? De izquierda maneja muy fácil, pero igual pues con la derecha si tuviese un poco más de golpe pues obligaría más y sería un pelotario más completo. ¿Y qué te iba a decir? Y yo te voy a decir cómo te vi como profesional, porque para eso estoy aquí, para hablar contigo, bueno, para hablar todos, uh-huh. y para decirte lo que te vi, lo bueno y lo menos bueno. Uh-huh. Había días que no eras tú, y había días que eras un primerón. Esos cambios uh-huh. a mí me dejaban un poco, porque si hubieses jugado siempre, como la segunda parte que te he dicho, tú eras estelarista, pero tenías uh-huh. días que no. ¿Y eso es carácter sí. o qué? Uh-huh. ¿Es el carácter? Pues puede ser, ¿no? Sí, yo creo que lo que más he fallado yo en profesional pues igual pues no era muy regular, ¿no? Igual bueno, tenía no. partes de o temporadas, eso, pues que pues como tú dices, que igual que jugaba como un primera, sin llegar a ser un primera, yo nunca... No, pero jugabas como un primera. Mucho menos. Sí, bueno. Y, ¿sí? Y luego también es verdad que... Con el material que se juega en segunda, parece que juegas menos de lo que juegas. Con el material de primera, atacas mucho mejor, defiendes mucho mejor, y siempre cuando juegas con pelotarios que son mejores que tú, pues sí que es verdad que igual vas con una motivación más, ¿no? Y igual rindes más de lo que rindes en otros partidos. Sí, pero te doy la razón en lo yo que... Yo te la doy a ti en una cosa. Yo veo pelotarios de primera que le ponen algún día en telonero uh-huh. y juegan la mitad. O sea, no... Sí. Es que parece que son de segunda también. Lo he visto muchas veces. Digo, yo creo que hace falta también una motivación. Y la motivación es que te pongan retos. Claro. Uh-huh. Claro, y si te bajan, vamos, te dejan tocado ya. Eso pasa muy a menudo. Es lo que dices. Sí, con pelotaris que son de primera, que de repente les empiezan a poner en segundos partidos y claro, y juegan mucho menos que en primera, que los estelares. ¿El por qué? Pues bueno, por como dices, ¿no? Pues igual están dando ventaja con el compañero, le quitan un poco de material y bueno, pues igual ahí no es capaz de llevar la iniciativa del partido también, ¿no? Y al revés, pues si tú de abajo te ponen arriba un estelar, que a mí pues yo no jugué muchos estelares, pero cuando jugué yo creo que lo hice bien. Sí. Arturo, ¿qué le aconsejarías a este chaval que tiene 15 años, delantero? Pues lo primero, que tenga paciencia, que no se obsesione con llegar a profesionales. Disfruta jugando a pelota, como dices, y intentando dar espectáculo y gustar a la gente. Pero tú tranquilo, vete jugando, vete madurando, vete mejorando en todos los aspectos. Así como te ha dicho también que hay que pegar siempre, o sea, que hay que pegar atrás, que no siempre hay que jugársela adelante. Pero sobre todo, disfruta mucho jugando a pelota. ¿Cuál es el mejor zaguero navarro aficionado? ¿En estos momentos? Pues en estos momentos igual será Aaron Arbizu, el que está ahora jugando muy bien. ¿Cuál? Pero bueno, está ahí Aaron Arbizu. Pues ese no lo he visto yo. Pues jugó la final del Ground y jugó, ahora está en las semifinales del Diario Vasco. Es un pelotari de Irurzun y pues es un pelotari que se mueve muy rápido en la cancha, con una derecha muy potente. En la izquierda le baja un poco, pero bueno, ahora está en un momento muy bueno de juego.
Y bueno, yo en el ground que jugamos en octubre lo puse a él porque, bueno, pues había hecho un verano muy bueno. En los entrenamientos me demostró que estaba en ese momento que se le podía dar esa oportunidad, ¿no? Y eso que hay zagueros aquí, que bueno, pues Aitor Alduncin anda muy bien también. A mí me gusta mucho ese Alduncin. Lo he visto en Baños este año en el torneo de. En el torneo de Liverpool, sí. Y Aldave. Que quedó campeón, sí. Y con Aldave. Aldave también es un pelotari que es una garantía, vamos. Sí. Y Alduncin ayer le ganó al 4,5 a. Sí, ya lo sé. Se ha quedado campeón. Uh-huh. Le ha ganado a Espinal. Sí. Le ha ganado a todos. A todos los buenos. Sí. Y encima, a mí me sorprendió mucho la forma de jugar, ¿no? Que parece un zaguero que va a jugar más a pelotear o, bueno, si tiene una pelota clara, pues jugársela y demás. Pero es que jugó todo el rato al ataque. O sea, iba a buscar el aire, tiraba dos paredes, o sea. Me sorprendió mucho y la verdad que hizo un partido muy bueno. Y para ganar la Eneco Yoldi, pues hay que jugar mucho. Hay que jugar. Arturo, muchísimas gracias por tus consejos, sobre todo, ¿no? Y por contarnos también tu experiencia. Pues muchas gracias a vosotros por acordaros también de un viejo pelotari. De un pelotari experimentado. Bueno, vamos a dejarlo así. Así es. Lo dicho, muchas gracias, Arturo. Un saludo. Gracias a vosotros igualmente. Secre, David, Pilar, si os parece hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Vale. Ya la otra, pues no tenemos invitado de televisión. Gobierno de La Rioja.